escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención. Amigos, un delicioso desayuno. Mi nombre es María del Mar Arias y hoy vamos a repasar, antes de pasar a la historia, nuestro versículo para esta semana y se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:15. Procuren hacer siempre el bien. Vamos a repetirlo todos. Procuren hacer siempre el bien. Primera de Tesalonicenses 5:15. ¡Qué precioso versículo! Llena nuestro corazón saber que en la Biblia hay estos versículos tan lindos que nos invitan a hacer el bien. El mensaje para esta semana es: somos como Jesús cuando ayudamos a otros. Y esta historia está preciosa, yo los invito a que ustedes la vean. Pero primero vamos a cerrar nuestros ojitos y muy reverentes vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana tú nos ayudas de una manera especial a escuchar tu palabra. Gracias porque a través de la Biblia y de las hermosas historias nos enseñas cómo ayudar a otros. Te agradecemos porque sabemos que tu compañía está con nosotros y nuestras familias. Bendice a todos nuestros amiguitos de la clase de infantes que están en todo el mundo. Gracias porque nos escuchas y nos amas. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, ahora estén muy atentos a la historia. Va a estar hermosa. Ya nos vemos. Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El desayuno con Jesús. El versículo para memorizar está en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, que dice: procuren hacer siempre el bien. El mensaje para la historia de hoy es: somos como Jesús cuando ayudamos a otros. ¿Te gustan las sorpresas? ¿Los regalos? ¿Ir a algún lugar especial con tu familia? A todos nos gustan las sorpresas. A Jesús le gustaban también. En nuestra historia de hoy, Él dio dos sorpresas a sus discípulos. Las estrellas brillaban en el fresco cielo nocturno. Las pequeñas olas hacían su sonido al golpear en la arena. Siete de los discípulos caminaban junto al mar de Galilea. Pedro dijo a sus amigos: «Vayamos a pescar esta noche». Los otros discípulos pensaron que era una buena idea. Pronto los hombres salieron a pescar de nuevo. Era divertido estar de regreso en Galilea. Era divertido conversar juntos acerca de las historias de Jesús y los milagros. Cuando hablaban de Jesús, el tiempo pasaba rápidamente. Pero por alguna razón, los pescados no entraban en sus redes. Durante toda la noche se mantuvieron conversando y tratando de atrapar algún pez. La pequeña luz del amanecer empezó a verse en el cielo y todavía no tenían un solo pescado. Estaban cansados y con hambre, así que decidieron abandonar la tarea y regresar a la playa. Mientras se acercaban a la orilla, un hombre les habló. ¿Pescaron algo? No, ni uno. Lancen sus redes al otro lado del barco. Algo había en ese hombre que los hizo intentar otra vez. Así que hicieron como él les sugirió.
Y antes que entendieran lo que estaba pasando, la red se llenó de peces. Inmediatamente, Juan reconoció al hombre de la orilla. Le dijo a Pedro, ¡mira! ¡Es Jesús! Pedro estaba muy feliz. Ahora ni siquiera le importaban todos esos pescados. Saltó al agua y se apresuró a llegar a la orilla. Él quería estar cerca de Jesús. Sacar las redes llenas fue un trabajo pesado. Los hombres tiraron con todas las fuerzas hasta que la red completa entró al barco. ¡Cuántos pescados! Jesús sonreía mientras observaba a sus amigos. Era divertido sorprenderlos. Jesús tenía otra sorpresa para los discípulos. Un delicioso y calientito desayuno. Él sabía que estarían cansados y hambrientos después de haber trabajado toda la noche. ¡Vengan a desayunar! Y ellos hablaron y rieron mientras desayunaban juntos con Jesús. Jesús hizo algo grande al llenar de peces las redes y también algo pequeño cuando preparó un sabroso desayuno para ellos. No importa si ayudas en una forma grande o pequeña, Jesús quiere que ayudemos a otros. Cuando sirves a otros, te pareces a Jesús. ¿Qué harías para ayudar a alguien hoy? ¡Qué hermosa historia! ¿Verdad, niños? Jesús, con mucho amor, preparó este delicioso desayuno para sus amigos, para que tuvieran una bienvenida muy feliz después de una noche muy pesada de trabajo. ¡Cuán felices seguro se sintieron sus amigos! ¿Saben? En esta época hay muchas personas que conocemos y otras no, que no tienen a Jesús en su corazón. Les falta esperanza y fe. Por eso tú y yo, a través de los videos que hacemos, de las canciones que compartimos, de las oraciones que a veces grabamos para nuestros amigos, podemos también ayudarlos. Recuerden lo que dice el versículo de esta semana en 1 Tesalonicenses 5:15. Procuren hacer siempre el bien. Repásenlo todos los días. Y recuerden que el mensaje es, somos como Jesús cuando ayudamos a otros. Esta semana vamos a hacer una manualidad preciosa y quiero enseñárselas. Acompáñenme. Solamente necesitamos palitos de paleta de este color neutro. Vamos a utilizar también marcadores de colores y vamos a utilizar cinta transparente. Esta cinta transparente nos va a ayudar para que podamos unir nuestros palitos de paleta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unirlos así, todos bien alineaditos. Vamos a pegar algo de cinta. Esto va a ser provisional para que nos ayude a que los palitos se queden quietos, así, y los vamos a voltear. Yo me imagino que cuando Jesús invitó a sus amigos, seguramente también les dio algo de fruta. ¿Cuál es tu fruta favorita? Yo voy a dibujar una pera. Entonces, voy a tomar el marcador verde y voy a dibujar una pera aquí. ¡Bien linda! Y vamos a colorearla. Ustedes pueden escoger la fruta que más prefieran. Puede ser una manzana. Ahorita les voy a mostrar cómo queda haciendo también una cereza. Lo importante es que utilicen su creatividad y esas frutas les queden bien lindas. Y para terminar mi pera, yo voy a hacerle aquí el tallito. Un tallito verde bien bonito. Eso. Voy a utilizar otro tono de verde. Le voy a hacer aquí, muy bien, como un brillito. Y aquí está mi pera. Y ahora entonces lo que voy a hacer es separar todos los palitos y así me va a quedar un lindo rompecabezas. Con este rompecabezas no solamente podemos jugar con nuestra familia, nuestros papitos o nuestros hermanitos, sino que también podemos recordar la hermosa historia
que nos han contado hoy del desayuno con Jesús. Miren aquí cómo quedó de linda con cereza. Hacemos lo mismo, separamos los palitos, entonces aquí ya tenemos dos rompecabezas. Niños, les mando un abrazo enorme y recuerden nuestro versículo en Primera de Tesalonicenses 5:15. Procuren siempre hacer el bien. Para finalizar nuestra clase de hoy, vamos a orar. Los invito para que donde estén, vamos a cerrar los ojitos y a juntar nuestras manitos. Gracias, Papito Dios, porque en esta mañana nos has enseñado la importancia de ayudar a otros. Gracias porque a través de tus escrituras y tus hermosas historias llenas nuestro corazón de motivación y ejemplo para que junto a nuestros padres podamos ayudar a los que más necesitan. Ayúdanos, Señor, a amar con todo nuestro corazón a nuestros amigos, a nuestras familias, nuestros hermanos, para que así podamos mostrarles que tu amor puede llenar nuestra vida de felicidad. Gracias te damos porque sabemos que nos acompañas, nos escuchas y nos proteges. Quédate con los amigos de infantes en todo el mundo en esta hora. Gracias por amarnos, en nombre de Jesús, amén. Gracias amiguitos por habernos acompañado. Les mandamos un abrazo enorme. ¡Chao! En adoración.